A conversar sobre la conjuntivitis, además que es tremendamente contagiosa. Vamos a hablar con Rafael González Vivas, quien es médico oftalmólogo, director adjunto del Grupo Médico Santa Paula. Bienvenido, doctor González, un gusto conversar con usted. Bienvenido. Buenos días, Lila. Buenos días, Diana. Gracias por la invitación. Cuando alguien tiene conjuntivitis, la gente da un pasito hacia atrás porque probablemente más de uno salga contagiado. ¿Por qué es tan contagiosa la conjuntivitis? No, bueno, lo que ocurre es que la conjuntivitis es una condición muy frecuente. No solo muy frecuente, sino que expone la salud de los ojos de manera obvia ante los demás. Una persona que tiene los ojos rojos, los ojos irritados, con secreción, los párpados hinchados, invita a convertirse en una amenaza. Y obviamente, como sabemos que una proporción importante de estas personas con conjuntivitis son producidas por gérmenes muy contagiosos, pues bueno, ya hay un temor inherente al conocimiento de la posibilidad que tenemos de contagiarnos con esta condición. ¿Por qué se produce la conjuntivitis y por qué hay personas que suelen desarrollar más conjuntivitis que otras? Claro, lo que ocurre es que la conjuntivitis es un proceso inflamatorio de una mucosa transparente que tenemos nosotros en la superficie del ojo, que llamamos conjuntiva, que es precisamente esa área transparente que cubre lo blanco del ojo y el interior de nuestros párpados. Resulta que como está expuesta al medio ambiente, puede ser afectada por muchas razones. La más común es la infecciosa. Usualmente hay conjuntivitis de origen viral, por virus muy frecuentes como el adenovirus, los virus asociados a los cuadros catarrales y gripales, y que son tremendamente contagiosos. De hecho, COVID-19 podía perfectamente contagiarse a través de la conjuntiva y los ojos. Era una fuente notable de entrada de los virus. Y también puede haber conjuntivitis infecciosa por condiciones bacterianas, que son gérmenes que son susceptibles a los antibióticos, pero que se diferencian de los virus porque se manifiestan con secreción purulenta, amarillenta, verdosa, y el ojo se pega y produce una lagaña muy desagradable que pues alarma a todas las personas. La gente, por lo general, cuando tiene irritaciones en el ojo, tarda en consultar, es decir, aplica remedios caseros, que si bolsitas de manzanilla fría o cosas por el estilo. En el caso de una infección o una conjuntivitis, así sea viral o bacteriana, ¿se puede poner más en riesgo el ojo aplicando este tipo de remedios caseros? ¿Qué hacer para no empeorar? En general, la conjuntivitis suele ser una condición relativamente inocua y por esa razón siguen persistiendo los tratamientos casero, porque realmente el ojo excepcionalmente se pone en peligro por un proceso inflamatorio como este, a menos que la persona posea una condición de base como un procedimiento quirúrgico previo, etcétera. Pero el uso de tratamientos caseros no obligatoriamente va a poner en peligro abiertamente nuestra salud ocular. Lo que ocurre es que, pues bueno, siempre vas a encontrar extremos, gente que use sustancias, digamos, agresivas que eventualmente puedan hacerle daño a la superficie del ojo. Afortunadamente, el sentido común tiende a prevalecer y no siempre la gente se coloca cosas locas en sus ojos. ¿Por qué la gente usa lentes cuando tiene conjuntivitis? Bueno, porque de alguna manera ocultas el aspecto desagradable de unos ojos hinchados ante los demás. Y además hay otro elemento, acuérdate que cuando el proceso inflamatorio está presente, una de las manifestaciones clínicas es lo que llamamos nosotros fotofobia o un aumento de la sensibilidad a la luz. Entonces, claro, estás inflamada, tienes el ojo molesto, el ojo está rojo, está hinchado y además la luz te molesta. Así que los lentes de alguna manera te protegen ante esa sensibilidad aumentada a la luz y al contacto externo del entorno. ¿Cómo puedo sospechar que tengo conjuntivitis más allá de tener un dolor y esas cosas físicas? No, bueno, un elemento central es la sensación de malestar. Normalmente los ojos son como la respiración. Nosotros podemos haber respirado ahorita 30 veces y ni nos dimos cuenta que estamos respirando, porque la respiración es una condición automática inherente a nuestra existencia. Cuando nosotros tenemos dificultad respiratoria, uno respira profundamente, uno respira raro,
Igual son los ojos no deben sentirse, pero cuando el ojo está ahí presente y dice, aquí estoy yo, y tengo una guachafita, tengo un malestar y tengo una incomodidad, sensación de cuerpo extraño, etcétera, es evidente que algo está ocurriendo. Suele ser muy frecuente confundirlo con una condición, bueno, súper común en Venezuela y en el mundo, que es conocida como el síndrome de ojo seco. Nosotros los venezolanos sufrimos de una alteración de la calidad de nuestra lágrima. Y como vivimos aquí en un valle que donde hay contaminación, donde nos exponemos al medio ambiente o al aire acondicionado, al humo del tabaco, etcétera, pues obviamente nuestro ojo está más sensible. Y la conjuntivitis puede ser un extremo o hacerse presente ante un ojo seco que ya tenemos por nuestra naturaleza. ¿Señales de alerta para consultar al médico y dejar de lado los remedios caseros? Secreción purulenta, el ojo amanece pegado, fotofobia, dolor y visión borrosa. Eso obliga a consultar. Una conjuntivitis puede eventualmente, cuando es maltratada, puede eventualmente extenderse a la córnea y producir un infiltrado bacteriano, o lo que nosotros llamamos una úlcera corneal, que puede eventualmente perforarse en 48 horas, que no se pierde llevarse a la ceguera. O sea, no es ningún guarapo de papel. Doctor González, ¿alguna cuenta en Instagram o en Twitter para que la gente pueda hacerle preguntas adicionales? Sí, @ Doctor Rafael González, oftalmólogo. ¿Doctor completo o DR? No, DR. DR González, oftalmólogo. Era Rafael González, médico oftalmólogo y director médico adjunto del Grupo Médico Santa Paula. 10:00 a.m. Momento de hacer.